día de hoy hablaremos de Nuño Beltrán de Guzmán. Nació en Guadalajara, en el reino de Toledo. En 1400 tuvo una familia noble, siendo sus padres Nuño Beltrán de Guzmán y Magdalena de Guzmán, ambos primos carnales. Estudió leyes y se recibió de abogado, pasando de mediana edad a la Nueva España. El 20 de mayo de 1528 desembarcó en Santiesteban, con nombramiento de gobernador de la provincia del Panuco, pero desde entonces tuvo que luchar contra el disgusto y las acechanzas de los antiguos conquistadores, empezando por el propio Cortés, que no quería que se le restara esa provincia de la Nueva España. Estando en su puesto, Beltrán de Guzmán fue llamado a México para hacerse cargo de la presidencia de la primera audiencia que habría de gobernar a la Nueva España, nombrada en Burgos el 13 de diciembre de 1527, compuesta de un presidente y cuatro oidores. Estos serían Juan Ortiz de Matienzo, Diego Delgadillo, Diego Maldonado y Alonso de Parada, mismos que ayudarían a Beltrán de Guzmán a gobernar. Los oidores pasaron a recoger a su presidente, que estaba en Panuco, y juntos entraron a Tenochtitlan el 8 de diciembre de 1528, empezando al día siguiente su gobierno, que habría de durar hasta el 9 de enero de 1531. Los oidores Diego Maldonado y Alonso de Parada llegaron enfermos y murieron 10 días después de su llegada, reduciéndose el personal de la audiencia a solo 3 personajes. Hernán Cortés, el principal rival de Nuño Beltrán de Guzmán, se encontraba en España desde 1528, deshaciendo las intrigas que en su contra se habían urdido. Nuño Beltrán de Guzmán, por su parte, deseando realizar por sí mismo notorias acciones de conquista y colonización, dejó al frente de la Real Audiencia a Juan Ortiz de Matienzo, marchando él el martes 21 de diciembre de 1529 a conquistar las tierras del occidente, que se habían mostrado irreductibles. Llevó por capitán de sus huestes a Antonio Villarreal, y entre otros oficiales a Pedro Almíndez Chirino, que llegó hasta el río Yaqui. Nuño de Guzmán fue recibido en son de paz por el cacique Sincicha de Michoacán, llamado Calchoncín para los mexicas. Sin embargo, Guzmán lo aprendió y le dio tormento para obligarlo que le diera todo el oro que tenía. Como no lo obtuviera así, porque ya no lo había, el cacique fue arrastrado por un caballo y arrojado a una hoguera. El 7 de marzo de 1530 impuso al obispo Zumárraga a Guzmán el entredicho eclesiástico como castigo porque violó la inmunidad de la iglesia al sacar del convento de San Francisco por medios violentos a un sirviente de Cortés acusado de grave delito y a los eclesiásticos Cristóbal de Angulo y García de Llerena. Sin arredrarse por ello, Guzmán siguió su secuela de violencias y atracos por tierras de los actuales estados de Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas, fundando en Sinaloa la ciudad de San Miguel de Culiacán el 29 de septiembre de 1531. Después de esto, regresó a Tepic y en ese lugar estableció su cuartel general, desde donde envió nuevas expediciones. Una para fundar las ciudades de Santiago de Galicia, de Compostela y de la Purificación, y otra que llegó hasta Sonora. Uno de sus capitanes, Cristóbal de Oñate, fundó la ciudad de Guadalajara, así como la nueva región, que comprendía desde el río Lerma hasta Sonora. Recibió el nombre de Reino de la Nueva Galicia, con capital en Compostela, que se oponía al Reino de la Nueva España. Pero habiendo caído en desgracia, por tantos atropellos y crueldades que cometía, fue procesado y preso durante un año. Para arreglar sus asuntos fue a España, y esperando el fallo, la muerte lo sorprendió en el año de 1544. Y bueno, mis amigos,
El día de hoy vimos la historia y la pequeña biografía de este personaje, de nombre Nuño Beltrán de Guzmán, conocido por sus grandes atrocidades en el occidente de nuestro país. Si les ha gustado, no olviden dejar su like, suscribirse y compartir. Nos estamos viendo en próximos videos.